El Honda Accord tiene un equipamiento de seguridad adicional en versiones Innova denominado ADAS, Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción. Merecen un comentario aparte en este modelo y por eso voy a hablaros de ellos. Se compone de tres sistemas: el LKAS, Sistema de Mantenimiento de Carril, ACC, Control de Crucero Adaptativo, y CMBS, Sistema de Mitigación de Impactos. Estos sistemas no reemplazan en ningún momento al conductor, pero le pueden ayudar a evitar accidentes por distracción. Al programar el control de velocidad, el Accord mantendrá la velocidad si no hay tráfico delante hasta 180 km por hora. Hay tres distancias predefinidas. El ACC vigila constantemente lo que hay delante de nosotros. Si el vehículo que nos precede frena, el ACC adaptará nuestra velocidad para mantener la distancia de seguridad. ¿Qué pasa si se detecta una situación de peligro? El CMBS actúa avisando al conductor para que éste frene el coche. En caso de no hacerlo, el CMBS aplicará más potencia de frenado, pero es incapaz de detenerse completamente. Hablemos ahora del LKAS, que va leyendo las líneas viales mediante una cámara localizada junto al retrovisor interno. Si activamos el intermitente, el sistema se desactiva temporalmente, pero si no, recibiremos advertencias para corregir la trayectoria. El volante aplicará el 80% del par de giro necesario para volver al carril, pero se desactiva si no lo estamos agarrando. El LKAS no nos ayuda si nos dormimos, pero nos llama la atención si vamos distraídos. En cuanto al CMBS, no evita una colisión, aunque sí reduce la severidad de los efectos aplicando gran potencia de frenado. Son ayudas a la conducción. El ser humano tiene que ser responsable en todo momento, como siempre. Estos avances vienen muy bien para conducir de forma más segura, pero aún así, no quites nunca los ojos de la carretera, ni en el Honda Accord, ni en ningún otro coche.